Buenos amigos, bienvenidos sean a otro video más. Acá pues con Jacqueline. ¿Qué hace? Aprovechar la ropa de los patos porque mañana no me da tiempo porque a la café estoy ahí que les hago para comer o les hago café o algo ahí para comer, ¿no? Antes de irse a la escuela y a veces como cuesta porque a veces ellos quieren comer, a veces no quieren comer. Ay, no, yo les digo que coman porque ya vienen hasta las 2:30 y se van a las 7. Entonces Cuesta. avanzo de una vez aquí y como usted los va a dejar a la escuela, pero como a veces entra a las 8 y usted a veces entra a las 9. Cuando entra a las 9 tengo más tiempo. Cuando entra a las 8 cabreando voy yo con los patos. Por eso yo no me voy a planchar la ropa para bailar. O sea que todos los días la plancho porque a veces cuando se me seca luego la plancho de una vez antes. A veces cuando está algo húmeda la dejo colgando y a veces con la plancha lo termino de secar el otro día. Ay, pero no calienta. ¿Cuál? La plancha. Es que temprano no me quería funcionar la plancha bien. ¿Yo te di calentó? Está calentando, pero medio. Días funciona y días no. Está igual que yo, que a veces quiere y a veces no quiere. Sí, Es el pues. uniforme de Lenita. A Lenita salió banderada. Ah, sí. Sí, bien pilas, la virita. A ella como le gusta estudiar. Cabal. Siempre les plancho su uniforme porque no me gusta que lo lleven todo arrugado. Como hay veces que cuando no hay plancha, pues se comprende, va, pero media vez hay que hacer. Uy, sí, calentando. Ay, sí, toque. Se quemó la otra vez, va. Sí. Ay, la costumbre de agarrar plancha. Ya siento bien los paletones. Está bien. Así es. Mire, planchada, no plancharla, se ve la Ah, diferencia. sí. ¿Usted no quiere que le planche una camisa, igual? No. Que se lo pierda. Como a veces usa las camisas y a veces no. Mire, se ve la diferencia. Y Sí. mire aquí atrás, todo Todo feo. arrugado. ¿Sí? Pero no me gusta que vaya así con el uniforme. Pues, Está bien. usted ya tiene sueño, mire. Ay, Un poquito. qué pereza. Usted no Sí, duerme digo. por eso que después luego tiene ¿Duermo, sueño. pues? A mí como me enoja porque después me deja solita y si no está en el teléfono se echa aquí. ¿Qué digo decir yo? ¿Cómo Ya que, enoja? ¿qué haría usted si algún día yo me fuera y así ya no apareciera ya? Ay, eso sí, ¿por qué? No Ni que sé. hubiera matado a alguien para que se fuera y No no. sé, ¿qué haría si me dieran una oportunidad y me iría para México? No sé por qué no estoy en la No, situación. pero ¿qué haría usted que cuando, si yo me fuera ya no viniera y Pero motivo, sin razón, decirle? circunstancia. No, pues solo Solo así. por querer irse. No, pues. Pues sí. La verdad No, porque que. nadie se va a ir solo No, por que querer por, irse. me voy a Se va a trabajar, pues. ir porque que usted cree que, bueno, yo no conozco así tantos lugares que se diga diferenciar el que si No, está pues mejor o está bien. después de México, pues irme para Estados Unidos. Ah, pero No sé, ¿qué opina usted? bueno, en primer lugar, si fuera cierto y si fuera por ¿Y usted qué sabe algo si es cierto? ¿Por qué cree que se lo estoy porque diciendo? nadie se va a ir de la noche a la Ah, mañana, por eso bien. yo no le creo. Bien. Porque ¿quién se va a ir de la noche a la mañana haciendo un viaje, un viaje tan largo y sin dinero? Porque usted no tiene dinero, o si tiene ¿Qué dinero. sabe si me mandaron? ¿Quién? Una viejona. No sé. ¿Quién sabe? Porque hay veces que le salen a uno señorones y señoronas. Que No nunca, sé. nunca falta. No porque esa es la Como el que única le mandó las opción. flores a usted. Ay, por favor. Pues sí. Todavía sigue usted con eso. Ah, pues ni A mí modo. hasta ahora se me olvidó. Pero como usted dice que Al se que la se la hacen, hacen pero yo la. no le hice nada a usted. Ahí sí Ah, bien, que pues usted, el yo error a suyo usted. fue recibir las flores. Usted no había recibido Eso nada. no, o sea,
Yo las recibí, lo acepto, sí las recibí porque me dio cosa que me las estaban dando y yo no las recibía. Pero en ningún momento dije yo que las recibí, que sí, que esto y lo otro. No, porque como usted bien lo dice, que yo siempre le he dicho a usted y lo sostengo, lo que digo, que cuando uno recibe algo, que de por algo se empieza. Pero Pero póngale que usted si no. le mandan a usted alguna ayuda o algo, y usted no lo va a recibir, la persona quien lo mandó se va a sentir mal, ¿va? Pues Entonces, en pero esa parte. aparte es que le manden así flores y todavía incluso un Ay, mensaje por Dios, si todavía. ni esa persona yo ni la conozco Pues ni no, está pero aquí. imagínese el mensaje, a mí me sacó de onda, ¿va? No, pero el tema ese no es ese, el tema es lo que le estoy diciendo. Pues sí, que yo no le creo porque una, usted, como le vuelvo a repetir, dinero no tiene, a menos de que yo no sepa y ya ande haciendo otras cosas que yo tampoco sé. Pero lo que yo sí sé. ¿Qué pasó, mi amor? Ay, esto está bonito. Ahorita voy a ir. Permíteme, vaya para adentro y ahorita le voy a ir a sacar. Dígale al Daniel que venga. Ah, pues sí. Pues si Yo no, lo el que tema yo es sé, ese de que... que usted dinero no tiene. Y si usted dice que va a hacer un viaje tan largo y que si usted no creo que se vaya a ir sin dinero, que es lo más principal para su Bien, me dinero. voy a ir así, voy a ir a hacerme un mes, trabajar allá en México. Después del mes gane lo que voy a ganar, jalo para Estados Unidos y Y tan mal si bien estamos me como va. para que se quiera ir. Esa pelotita morena, mi amor. Tan mal estamos. ¿A dónde va a ir? No sé, tu papá como que ya se les está aflojando los A ningún conejos. lado, Daniel. Vaya, a darle cómo se llama la nena, coito. Entonces, así les ese es el tema. Pues ¿Usted por eso yo le qué digo, cómo ahora reaccionaría usted? respóndame usted qué tan mal estamos para que usted, bueno, o sea, pues no, no somos los más pobrecitos de acá, ¿verdad? Lo tenemos lo necesario que comer. Y salud y vida, ¿verdad? Para seguir luchando. Pero en una parte, como le vuelvo a repetir, yo lo entiendo que se quiera ir para un futuro mejor para sus hijos, ¿verdad? E incluso para usted también. Y de paso, quizás yo también, ¿verdad? Porque no me pasa. Pero como le digo, si ustedes dicen que se van, yo a la fuerza no lo puedo tenerlo aquí a mi lado, porque como yo bien le he dicho a usted, y lo digo yo también, que yo a usted a la fuerza no lo tengo. Usted a mí a la fuerza no me tiene. Entonces, si usted toma su decisión de irse, yo lo que puedo hacer es seguir adelante por mis hijos, seguir luchando y saliendo adelante. Siempre y cuando usted se vaya donde se vaya, que vaya con Dios y que vaya donde vaya, que tenga presente que aquí dejó hijos. Eso es lo único que yo le puedo decir. Porque también decir, ah, pues se va a ir, que le pase esto, que le pase el otro, no, no puedo, ¿verdad? Porque no es la manera. No es la manera, pero pienso yo que. Sí, como le dije, usted hace su vida, se junta con alguien más. Mis planes no sería lo primero de juntarme con otra persona más, ¿va? Sí, no le voy a decir que tampoco me voy a olvidar de que existen los hombres, ¿va? Porque igual tampoco no soy una señora de unos 50 años, no soy una persona ya de una cierta edad, ¿verdad? Aunque aparento lo que tengo más, pero tampoco no soy así, ¿verdad? Pero lo primero es, pienso yo, y que así sea, primero Dios, sacar adelante a mis hijos. Y si usted se quiere ir, pues ni modo, si se va a ir, váyase. Como le vuelvo a repetir, lo único que le deseo, lo mejor y que cumpla lo que usted quiere lograr y que a donde vayan, siempre tenga presente que aquí dejó a sus hijos. No tanto por mí, ¿verdad? Porque incluso yo lo único que soy de ustedes es pareja hasta ahora, soy su pareja y usted la mía. Pero si no se puede, no puedo yo tenerlo acá a la fuerza. Pero siempre, como le vuelvo a repetir, sus hijos ténganlo presente, porque los niños no tienen por qué pagar los errores de uno de grande. Ellos no tienen por qué pasar penas ni nada, ¿verdad? Porque ya ve que uno solo con los hijos no es igual como estando los dos. Estando los dos, aún así uno pasa apenas, y no digamos uno solo de mujer, porque si se da cuenta, la Jenny está pequeña y yo no puedo decir, yo me voy a ir a trabajar y dejarlos aquí. Lo único que yo le puedo decir, pero otra que yo pienso, si de verdad fuera que usted se fuera, que espero que no sea así, ¿verdad? Porque la verdad no estoy preparada para algo así.
Yo lo primero que pienso, ¿a dónde me voy a ir yo con mis hijos? Póngale en cualquier, porque acá no es de nosotros. Nosotros no, puede que usted me dejara segura en donde, siquiera donde nosotros tengamos techo y todo eso, donde yo sé que no me van a sacar, pues tampoco no, yo no me asusto, ni aún así no me asusto, porque yo sé que Dios nunca lo abandona a uno. Pero ay, esto no es de nosotros, y en eso usted se va y se olvida de lo que son sus hijos. Eso tiene que pensar usted muy bien antes de ir. No solo pensar en usted, sino que también en sus hijos, porque ya ve que se vaya para otro lugar, no es igual que estando acá. Porque si usted está acá, yo pues puedo ir a decirle, dice Jorge, los patojos, esto y eso necesitan, eso están mal. Pero usted estando en otro lado, no. Siento yo que si pierdo comunicación con usted, a la que le va a llevar la tristeza es a mí. Pero vaya usted, porque la verdad que si se quiere ir, yo detenerlo no puedo. Porque ya usted ya es una persona grande, ya es una persona adulta, ya es padre de familia, ya sabe lo que hace, ¿verdad? Es como yo que yo viniera y yo le dijera, fíjese Jorge, que yo me voy a ir. Yo ya soy una persona grande, yo ya sé lo que hago. No solo voy a pensar en mí, porque después de mí, primero están mis hijos, después estoy yo. O a menos que usted tenga otra persona por ahí, dijo, o como usted dice que yo la tengo, pero quizás sea al revés y yo no me doy cuenta. Como ya ve que a veces hasta por el teléfono, por el Facebook, consigue uno quien le caliente la cabeza a uno. Está Y no le bien. digo porque a mí me esté pasando, ¿verdad? Sino porque se han visto casos de que hay personas que están solas y cuando viene a ver, se acompañan, se casan y todo eso, y con personas que ni siquiera conocen. Quizás así lo esté pasando a usted, pero yo lo único que le pido es que hable con claridad, ¿verdad? Si no ande con rodeos o con esto o con lo otro, ¿verdad? Siempre y cuando